What we do here is go back, 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 back. En este momento como que se ajustaba perfecto a la imagen por las características, el muchacho con la bandana, las frases. A mí se me ajustaba muy bien a esta etapa, pero también a la etapa que va a venir después de la pandemia, ¿no? Que va a ser una cosa incierta. Y para mí, es decir, era como el momento justo para hacerla y recontextualizarla también. Es muy contundente en cuanto a mensaje, ¿no? Te está diciendo una cosa específica. Yo creo que yo lo puse, pero a mí lo que me gusta es que la gente lo interprete libremente. Yo no siento que yo estoy creando un mensaje o transmitiéndolo realmente. Yo estoy presentando una imagen para que la persona, el público, lo interprete libre, ¿no? Y lo asocie a su vida, ahora con pandemia, después sin pandemia y nada. En Cuba hay que vivir con coraje todo el tiempo, así que... Con esta actitud que estamos tomando, estamos agradeciendo a los médicos cubanos y a los médicos del mundo, a sus ayudantes, a sus voluntarios, de que estamos agradecidos con la labor que están haciendo y que, bueno, eso es un agradecimiento desde nosotros, pero estoy seguro que se reproduce en el mensaje que también mandan las demás personas. A pesar de que la figuración mía no sea una figuración alegre, estoy tratando de, sin alejarme de la realidad, que no es tan positiva, que se vive en las calles, integrándola a un mensaje más esperanzador y más positivo.